Muy buenas tardes amigos de Opinión Bajío. Nos encontramos en lo que es la avenida Basolo, casi esquina con lo que es avenida Las Águilas, donde pues lamentamos tener que informarle otro ataque armado en este estado de Guanajuato, concretamente en el municipio de Irapuato, donde se ha registrado un ataque a balazos en contra de una barbería de nombre El Cincho, Barbería El Cincho, que está ubicada en el número 2283 de la avenida Mariano J. García. De acuerdo a los datos que tenemos preliminares, en este momento se puede decir que hay una persona del sexo masculino fallecida, al parecer el barbero, el propietario de esta tienda de barbería, y quedó herido un cliente, al parecer, que al que estaban haciéndole el servicio de barbería. Y pues en este momento se nos confirma que es una persona fallecida y una más herida grave, que ha sido trasladada a un hospital donde pues se teme por su vida. En este momento la zona ya está completamente acordonada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, pues para empezar lo que son la recolección de pruebas en torno a este hecho lamentable que se está viviendo en este estado de Guanajuato, en esta ciudad de Irapuato, donde la violencia, hay que decir las cosas como son, se ha venido incrementando de manera exponencial en el último año, a contrario de lo que dicen las cifras oficiales, ¿no? Que luego vienen y nos presumen que están disminuyendo los hechos delictivos, sobre todo los homicidios, y pues este tipo de hechos lo único que hacen es reducir la credibilidad de quienes señalan eso. En este momento se nos confirma, al parecer la persona fallecida era el propietario de esta barbería, Barbería El Cincho, que está en la número 2283 de este Boulevard Mariano J. García. Usted puede ver, ya está aquí la unidad del Servicio Médico Forense, y allá están los ya completamente acordonados por elementos de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado. Al interior de este establecimiento, pues ya hay peritos de la Fiscalía General del Estado que están recolectando las pruebas. Usted puede ver en el piso una gran cantidad de casquillos, son todas esas cositas amarillas en el suelo, pues son todas las pruebas que están recabando los casquillos que han registrado contra esta barbería aquí en el municipio, que ha dejado saldo de lo que es un ataque armado, un muerto y un herido en esta zona de lo que es la avenida Mariano Abasolo, casi esquina con avenida Las Águilas. Lamentablemente la ola de violencia se viene recrudeciendo. No nos olvidemos que hace unos días también se registró un ataque múltiple contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León. También aquí en Irapuato ha habido ataques con 4 muertos, 3 muertos, incluso explosivos en la zona de San Roque. Pues ha estado muy difícil la situación en este estado de Guanajuato. Incluso ya diputados de Morena, concretamente Alma Alcaraz, de la fracción de Morena en el Congreso, están pidiendo una comparecencia urgente del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pues para que explique en qué está fallando, porque es un hecho que está fallando, según lo que dice la diputada, esta estrategia de seguridad. En este caso, este ataque se ha registrado en lo que es esta barbería, Barbershop El Cincho, donde pues el propietario, el barbero, ha quedado muerto al interior de ese local. Obviamente, por respeto a su familia, pues no nos vamos a mover para tratar de tomar fotos del interior. Vamos a estarnos nosotros aquí desde este ángulo. Y un cliente al que al parecer le estaban realizando sus labores de corte de cabello, pues quedó gravemente herido y ha sido trasladado a un hospital, pero está en código rojo. Es la información que en este momento le podemos dar. Lamentablemente, pues la violencia sigue creciendo en este estado de Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, en León. Prácticamente todos los municipios están viviendo una verdadera pesadilla con esta ola de violencia, que contrasta, ¿no?, con lo que dicen las autoridades. Hace también unos días el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo señalaba que esto era un pico de la violencia, pues luego como que contrasta, ¿no? Dicen que es un pico, pero pues, se ve diario, entonces pues no sé si sea un pico o más bien una meseta, ¿no? Como el tipo de lo que hemos vivido últimamente. Lo que es un hecho es que la violencia sigue incrementándose en prácticamente todo el estado de Guanajuato. En Irapuato ya también llevamos una gran cantidad de hechos lamentables. León igual, Celaya igual, prácticamente todo lo que es la zona del estado. Ahorita te doy mis datos, ahorita que acabe de transmitir. Ahorita le pasamos los datos a los amigos de Guardia Nacional, ahorita que acabemos de transmitir aquí para Opinión Bajío. Opinión Bajío,
esta transmisión totalmente en vivo desde lo que es Avenida Mariano Abasolo, a unos cuantos metros del cruce con lo que es la Avenida Las Águilas. Entonces, pues es la información que le tenemos hasta el momento. No tenemos mayores datos. No tenemos mayores datos al respecto. Lo único que sabemos es que es una persona de sexo masculino. Es una persona de sexo masculino la que perdió la vida en este ataque. Al parecer, el dueño de la barbería es el que estaría lamentablemente muerto al interior de este local. Y pues ya serán las autoridades competentes, concretamente la Fiscalía General del Estado, la que verifique qué se va a hacer, ¿no?, al respecto, la identidad de esta persona, el móvil, y eso ya lo maneja la Fiscalía General del Estado. En este nuevo hecho lamentable, que se vive en el estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato, estamos totalmente en vivo. Usted puede ver hacia aquella zona, está la finca El Búho, la Florida, Valle Verde, todo está completamente acordonado. Esa gasolinera, la que le decían antes, el último vagón, para que usted más o menos se vaya ubicando dónde estamos parados. Así que pues es la información que en este momento ahorita podemos darle. Este ataque a esta barbería, a este negocio, barbershop El Cincho, donde hay una persona muerta y otra más gravemente herida, que fue agredida a balazos por sujetos desconocidos, que hasta el momento pues no se sabe ni si venían en moto o en carro. Al menos no tenemos nosotros esa información, pero pues sí es un hecho lamentable lo que estamos viviendo en este estado de Guanajuato. Hay que decirlo, la violencia está creciendo. Luego a veces los discursos son muy, muy optimistas, pero la realidad es que sí se está poniendo muy complicado. Y como le comentaba hace unos minutos, incluso ya la fracción de Morena en el Congreso del Estado está llamando a una comparecencia urgente al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pues para que explique qué es lo que está fallando en la estrategia de seguridad, porque la violencia en todo el estado, no nada más es Irapuato, no nada más es León, es prácticamente en todo el estado, está creciendo. De pronto es una persona muerta, al parecer el propietario de la barbería, el barbero como tal, y el cliente al que le estaban haciendo el corte de cabello, al parecer está muy gravemente herido y ha sido trasladado a un hospital. Pues es la información que hasta el momento le podemos dar, señores y amigos de Opinión Bajío. Más adelante le tendremos más información en www.opinionbajio.mx y en Twitter, @opinionbajio. Por el momento vamos a cortar esta transmisión, pues para decirles, y lamentablemente pues sigue esta ola de violencia muy grave en este estado de Guanajuato. No cesa, al contrario, parece irse incrementando, contrario a lo que luego los discursos oficiales dicen. Muchas gracias, amigos de Opinión Bajío. Comparte esta transmisión, no se olvide, y seguirnos en www.opinionbajio.mx y en Twitter, @opinionbajio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Más adelante le tendremos más detalles. Para recapitular, una persona muerta y una herida en un ataque a esta barbería, El Cincho, ubicada en Mariano Abasolo, casi esquina con Avenida Las Águilas, a plena luz del día. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todos. Tendremos más información.